Bienvenidos una vez más a Zona de Leche Online. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas galletas Linzer. Las galletas Linzer son unas galletas tipo sándwich rellenas con frutos rojos. La receta deriva de la clásica Linzer Tart, que fue creada en la ciudad de Linz, en Austria, en el año 1600. Originalmente, la torta iba rellena con grosellas negras, pero con el tiempo esto se fue modificando y ahora se rellenan con frutos rojos. La característica principal de esta masa es que lleva un alto contenido de grasa, en este caso mantequilla, y lleva una mezcla de harina de trigo y harina de almendras, lo que la hace que sea una masa muy tierna y muy enriquecida. Sin más preámbulos, veamos cómo se hace. Vamos a comenzar por cremar unos minutos sola la mantequilla a temperatura ambiente. Y luego le vamos a agregar azúcar pulverizada. La azúcar pulverizada va a hacer que la masa sea aún más tierna, más suave, dándole una característica muy parecida al alfajor, pero con un ligero crujiente, que es el que le da la harina de almendras. Ciernan previamente la azúcar para evitar cualquier grumo. Hay que dejar que quede bien integrada, que forme una crema, y le vamos a agregar yema de huevo. Por las cantidades de los ingredientes no se preocupen, porque ellas estarán anexas al video en la casilla de descripción. Tenemos aquí la azúcar pulverizada, tenemos la mantequilla, le agregué las yemas de huevo, le estoy agregando ralladura de limón. Le vamos a agregar vainilla y esencia de almendras para reforzar aún más el sabor. Una vez que tengamos bien integrado, aquí tenemos la harina con un poquito de polvo de hornear y sal. Si están utilizando una mantequilla sin sal, le agregan la sal. Si tienen ya una mantequilla que contenga la sal, obvien el adicionarle la sal y agregamos la harina. Y vamos a mezclar primero a velocidad baja y después aumentamos un poco. Que se vaya integrando todo hasta formar una masa homogénea. Ok, retiramos. Para poder cortar las galletas necesitamos que la grasa se solidifique un poco. Terminamos de integrar, pueden sablear, que es esta técnica, con la parte posterior de la palma de la mano. Terminamos de integrar los ingredientes para que se homogeneice del todo la masa. ¿Okay? Entonces la vamos a llevar, a envolver en plástico y la llevamos a la nevera por una hora. Aquí tenemos nuestra masa ya estirada. Yo prefiero estirarla entre dos plásticos para evitar el espolvorear la harina en el mesón y estirar, porque absorbe la masa absorbe la harina y esto hace que se reseque un poco. Pero si prefieren hacerlo de esa manera, es opcional, ya depende de cada quien. Tengan a la mano un rodillo, una bandeja con papel parafinado, un poquito de harina para los cortadores y en este caso, como estamos celebrando el Día de los Enamorados, vamos a hacer las galletas en forma de corazón. Pasamos el cortador por la harina y cortamos y hacemos presión. Primero lo que vamos a hacer es cortar todas las galletas, las vamos a llevar al congelador por espacio de 10 a 15 minutos para que la masa esté bien firme y podamos trasladarla a la bandeja y que no se deforme la galleta. Una vez en la bandeja es que le vamos a cortar
el centro, o le vamos a hacer el huequito a la galleta para poder armar los sándwiches. Estas galletas, como les comenté, son unas galletas tipo sándwich, muy parecidas a lo que conocemos nosotros como las galletas reinitas, con la diferencia que en lugar de llevar azúcar granulada, llevan azúcar pulverizada, llevan mantequilla y llevan harina de almendras. ¿Okay? Entonces procedemos a quitarle. Siempre recuerden que vayan en pareja porque es una galleta sándwich. Las vamos a hornear a 180 grados centígrados por espacio de 10 a 15 minutos. Y recuerden que a la mitad del tiempo retiran la bandeja del horno, le dan la vuelta y la vuelven a meter y hornean la otra mitad. Esto se hace para que la cocción de la galleta sea pareja. Una vez listas las galletas, deben esperar 10 minutos antes de desmoldarlas y transferirlas a la rejilla. ¿Cómo saber cuándo las galletas están listas? Porque el borde está ligeramente dorado, ¿sí? Ese es el indicativo que las galletas están listas. Deben dejarlas enfriar por completo antes de proceder a decorarlas o ensamblarlas. Como les mencioné, vamos a rellenarlas con mermelada de frambuesa. Necesitan un poquito de azúcar pulverizada para ensamblarlas de la manera tradicional. Otra forma, si quieren decorarlas y ya customizar la galleta, lo que pueden hacer es decorarlas con glacé real, con algún motivo, en este caso como es el Día de los Enamorados, tiene corazoncitos, o también puedes cubrirla con fondant. ¿Qué hacemos? Agarramos la tapa, colocamos en un platico, espolvoreamos. Tomamos la base, untamos con mermelada, no mucha. Lo que nos interesa es que cuando uno ensamble la galleta o haga presión sobre la base, sobresalga ligeramente el relleno. Y colocamos la galleta. Y así queda. Esta, que es la que tenemos decorada con glacé real. El glacé real es una mezcla de azúcar pulverizada con clara de huevo. Va aromatizada con vainilla clara. Y se usa para decorar las galletas. Es un proceso un poco más largo porque hay que dejar secar la galleta entre 8 a 12 horas. Espero hayan disfrutado este video, que se animen a hacer estas galletas que son deliciosas y son un perfecto regalo para este Día de los Enamorados. Como siempre les digo, si les gustó el video, deditos arriba, cualquier comentario lo dejan abajo en la casilla de comentarios que con mucho gusto le estaremos respondiendo y nos vemos en una próxima oportunidad por este canal Zona del Este Online. ¡Chao! Hola, bienvenido a la Zona del Este Online de mantequilla y las galletas Linzer son una creada esta torta que es en la actualidad se rellena con frutos rojos, bien sea frambuesas, bien sea fresas o bien sea lo que las galletas Linzer son una derivación de la Linzer Tort o torta Linzer. Tiene su nombre. No puede ser, no puede ser, no puede ser.